respeto mucho al Papa Francisco, es un Papa democrático con ideas innovadoras. Yo creo que hay que tomar las palabras de él no de modo literal, sino de modo metafórico. Yo creo que él habrá querido decir que los adultos deben recuperar la autoridad. La autoridad de los padres está en la anticipación y también en enseñarles, porque enseñarles implica que cuando un niño aprende a cuidarse, empieza a obtener libertad, autonomía. Un niño que los padres ya se acostumbran a darle un chirlo, no miden qué intensidad, si fueron justos, si fue adelante de los compañeros, si lo humillan. Es un niño que va creciendo sintiendo que el padre no está contento con él, que no está orgulloso como es él como persona, y eso trae muchas consecuencias a nivel social, a nivel de autoestima. Antes las familias convivían con los abuelos, con los tíos, con la pareja. Ahora hay muchas familias monoparentales, hay muchas clases de familia, los adultos están solos, tienen que trabajar todo el día, la mujer tiene que trabajar todo el día y los niños están solos en todas las clases sociales. Porque la coherencia de los padres, es decir, poner límites, fijar horarios, tiene que ver con una coherencia, porque mañana hay colegio, hay que despertarse. Ahora, si los padres un día dicen, hoy te puedes quedar hasta la una porque papá no te vio en todo el día, entonces hoy te quedás y mañana no porque tenés que ir al colegio, eso no son límites. Eso al niño le hace sentir que papá se cree omnipotente y que hay que hacer lo que papá quiere. En cambio, cuando hay coherencia, eso construye la mente. El orden construye la mente de los niños y le da sentido. Y empieza a entender el mundo. Un niño que no tiene límites como crianza, estoy diciendo, no como castigos, es un niño que nace y crece confuso, sin pautas.